Será una nueva elección con mascarilla y distancia social, pero a diferencia del último proceso, esta vez solo durante una jornada. La de este domingo 13 de junio, día de segunda vuelta para que los chilenos podamos elegir a gobernadores en 13 de las 16 regiones del país. Nuevamente hay preferencias para los grupos de riesgo, mujeres embarazadas y los mayores de 60 años durante todo el horario de votación de 8 a 18 horas. Un proceso de votación y conteo que se estima será mucho más rápido que el pasado 15 y 16 de mayo, porque no serán cuatro sino una sola papeleta. Y de la larga lista de candidatos ahora tendremos solo dos opciones, la pareja de aspirantes que logró pasar a segunda vuelta. En las regiones de Valparaíso, Aysén y Magallanes no habrán elecciones, porque sus gobernadores ya fueron elegidos en primera vuelta. En el resto del país son más de 13 millones de chilenos los convocados a sufragar en los mismos locales de la última votación. En la región metropolitana, Metro va a operar en forma gratuita y desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. En zonas en cuarentena se puede ir a votar este domingo solo portando cédula de identidad, siempre y cuando sea dentro de la misma región. De ser necesario el desplazamiento a una distinta, se requerirá además del carnet, el pasaporte COVID y el documento con los datos del CERVEL que acredita el lugar de votación. Se pueden movilizar con 48 horas de anticipación y tienen 48 horas para retornar a sus hogares. Este día domingo 13 no se modifica el horario de toque de queda, dado que es una elección más simple y que va a ser bastante ágil en cuanto a su recuento de votos. Claudio Rego, Karina Oliva. La metropolitana es una de las 13 regiones que tendrá definición este domingo entre Claudio Rego y Karina Oliva. La carta de la unidad constituyente sumó el respaldo estos días de candidatos presidenciales de Chile Vamos y este miércoles realizó un recorrido en el centro de Santiago con el abanderado del partido radical Carlos Maldonado. Querido Claudio, una vez más, todo nuestro apoyo. Los invito a participar, en mi caso yo lo haré, en la región metropolitana, y voy a votar por Claudio Orrego. La otra vereda, la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva, se desplegó en los últimos días con el apoyo de Daniel Jado y Gabriel Boric, quien criticó eso sí el apoyo que recibió del humanista Pablo Maltés, pareja de la diputada Pamela Giles. A solo 24 horas del fin del periodo legal de campaña, Orrego y Oliva elevaron el tono, con fuertes críticas cruzadas este miércoles. Yo creo que ya se le desgastó el eslogan a Karina Oliva. En los debates ha quedado en evidencia que ella no solamente no entiende en qué consiste el cargo de gobernador, no entiende bien sus atribuciones y tampoco tiene propuestas. Nosotros hemos propuesto una región que piense y construya futuro, no que defienda el modelo de los últimos 30 años, ni siquiera para seguirlo arrastrando como quiere hacerlo la élite política y económica. Uno de ellos y otras 12 figuras en todo el país serán elegidos por primera vez con voto popular, como las nuevas autoridades regionales. Una decisiva elección de gobernadores que podría marcar también el rumbo de las presidenciales.